Este es un informe especial. Este es un informe especial. Tengo empleo. Bueno, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Mucha atención, se reporta una persona muerta en carretera a Valle de Ángeles. Nelson Sorto, nuevos detalles, elementos ya en el sector. Mire que siempre donde hay un muerto hay un perro. Yo que pasó un perro ahí. Hola, ay, siempre, siempre. Siempre en las escenas aparece un perro. Este es y ese perro puede ser el amigo. Especial. El amigo, sí, de la vida. Sí, mire, mire, y volvió, va y viene. Nelson Sorto. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Buenos días a todos los amigos televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Bueno, este perrito ya rato anda por acá. Puede ser que sea de alguna de las personas que está por este sector. O es que también andaba con una persona que ha muerto aquí en este sector de Las Tres Rosas, carretera a Valle de Ángeles. Está como desconocido la persona que está muerta aquí a la orilla de la calle, licenciado. Debido a que lo han venido a observar algunas personas acá, pero no lo identifican. Ya está la policía. Aparentemente esta persona fue atropellada y ha muerto de manera inmediata aquí en este sector. Están a la espera de medicina forense y las autoridades de levantamiento para que llevarlo a la morgue del Ministerio Público y hacer la identificación correspondiente. O si anda documentos, pues aquí mismo identificar. Y si aparece algún familiar, hacer la entrega. Si se puede aquí en el mismo lugar, si no, tendrá que llegar a la morgue del Ministerio Público. Repetimos, carretera Valle de Ángeles. Una persona ha sido encontrada sin vida. Especial. Aparentemente ha sido atropellada. A la orilla de la calle está su cuerpo, más o menos unos 3 metros de la calzada pavimentada. Está el cuerpo especial. A la par de un poste de energía eléctrica. Ya las autoridades de la Policía Nacional y la Policía Militar están resguardando la escena del crimen. Aquí el sector de Las Tres Rosas, carretera a Valle de Ángeles, otra persona que se encuentra sin vida en el Distrito Central. Nuestro informe junto a Alejandro Díaz, retorno con ustedes. Buenos días. Bien, muchas gracias. 8 de la mañana con...